Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Motor Viajero. Bueno, estamos haciendo unos preparativos no solamente a nivel laboral, sino también en la motocicleta, porque confiando en Dios, en la otra semana ya nos vamos hacia la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. Y una de las maneras de preparar la motocicleta es revisar el sistema de frenos. Vamos a viajar de aquí, desde Cali hacia la ciudad de Medellín. Entonces, vamos a ver en este video cómo usted se puede dar cuenta si el líquido de frenos está en buenas condiciones, regulares o malas condiciones. Vamos a hacer esa prueba y ustedes también lo pueden verificar en casa. Pero también se puede hacer por tiempo. Es decir, el líquido de frenos, por ejemplo, de un automóvil se cambia más o menos cada 2 años. Pero en las motocicletas, debido a que apenas son 1 o 2 discos, entonces en ese caso sí es necesario hacer el cambio de líquido de frenos máximo cada 6 meses. Pero vamos a revisar en qué condiciones se encuentra el líquido de frenos de esta motocicleta y sobre todo cómo usted mismo puede cambiar el líquido de frenos de su motocicleta sin necesidad de que tenga que ir a un taller a pagar por un trabajo que realmente es sencillo. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos primero que todo agua. Esto es un agua por si de pronto hay algún derrame de líquido de frenos. También necesitamos un recipiente vacío. Ahora vamos a darnos por qué, dándonos cuenta por qué. Necesitamos líquido de frenos nuevo, en este caso DOT4. ¿Por qué el 4? Porque eso es lo que me indica o el manual del fabricante o aquí en la tapa del mismo recipiente líquido de frenos me indica qué número debo utilizar de DOT o DOT, en este caso DOT4. Bueno, también necesitamos una llave número 8, un destornillador de estrella. Necesitamos un trapito para proteger ahorita el tanque aquí, en caso de que haya un accidente, de que se riegue alguna gotica, que esa gotica de líquido de frenos no vaya a caer sobre el tanque. Y necesitamos esta manguerita, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se utiliza todo esto. Y finalmente, este es el que más vamos a utilizar, el probador o medidor de líquido de frenos, así se llama, tester para líquido de frenos. Vamos a ver cómo se utiliza y entonces nos vamos a dar cuenta si es necesario cambiar el líquido de frenos o no. Yo te aseguro que en mi caso sí, ya lo hice con el freno de atrás, ahora sigue el freno delantero. Entonces veamos cómo se hace este procedimiento para que usted lo pueda hacer en casa de manera muy sencilla y pueda tener un sistema de frenados más seguro. Vamos a esa. Bueno, amigos, entonces el medidor de líquido de frenos lo que hace es medir la cantidad de humedad que hay en el líquido de frenos. Él, con el tiempo, el líquido de frenos va adquiriendo la humedad ambiente y cuando ya la humedad es muy alta, entonces la efectividad del frenado va variando. Cuando un líquido de frenos es nuevo, entonces esto tiene 3 indicadores. Aquí prende verde, si prende naranja está en un término medio, pero si nos da luz roja es porque ya la humedad de ese líquido de freno está muy alta. Entonces, si nosotros, aquí tengo un poquitico de líquido de frenos nuevo, entonces metemos el medidor y observen cómo se queda en verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene nada, nada de humedad. Vamos a retirar este poquito y vamos a medir el líquido de frenos que hay en el recipiente. Aquí quitamos la tapita, este protector, el cauchito y vamos a ver en qué condiciones se encuentra el líquido de frenos del freno delantero. Entonces introducimos y nos indica ya luz roja. ¿Qué significa esto? Significa que ya este líquido de frenos ya tiene suficiente humedad, ¿sí? Miren que ahí me está alumbrando en rojo. Es decir, a cambiarlo. Aunque él no se ve tan sucio, tan contaminado, pero el medidor me dice claramente que ya tiene suficiente humedad y por eso lo debemos de cambiar. Entonces, vamos a cambiarlo porque eso es lo que me está indicando el medidor y ahora sí vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero, pongamos esto aquí, apaguemos el medidor, le quitamos la pilita. Entonces, con una jeringa yo voy a quitarle, a empezarle a sacar líquido de frenos. Con una jeringuita saco una partecita
pero no del todo, solamente para que no me vaya a entrar aire. ¿Sí? Puedes enfocar allá adentrico. Sacamos lo suficiente, pero no que quede totalmente sin nada de líquido de freno, sino hasta allí nomás. Esa cantidad la vamos a sacar. Y ahora sí, ya vamos a ver. Sacamos este líquido de frenos porque ahorita vamos a surtir nuevo. Y entonces ahora sí vamos a ver cómo se va purgando sin necesidad de que usted tenga que llevarlo a un taller. Entonces vamos a instalar todo allá adelante en el caliper para que usted mismo también lo pueda hacer. Entonces aquí en el purgador, que es este, le quitamos el protector, colocamos la llave número 8. Colocamos esta manguerita allí. ¿Listo? Esta manguerita la vamos a poner en un recipiente allí. ¿Listo? Para que allí el líquido de frenos que vamos a ir cambiando. Listo. Entonces, lo que el procedimiento es el siguiente. Abres aquí el purgador. A ver que está un poquitico duro. Listo. Entonces, abres el purgador y acá en la manigueta, acá arriba, le vas a dar una, dos, tres. Yo ya le eché líquido de frenos nuevo allá, o sea, yo acabé de llenar el recipiente con líquido de frenos nuevo. Entonces estoy bombeando y estoy mirando qué tanto baja. Entonces puedes enfocar acá, cuando ya vemos que está bajito, dejamos la manigueta presionada, así presionada, y cerramos acá, ¿sí? Cerramos aquí, con la manigueta presionada, soltamos la manigueta, aquí ya está apretado. Y volvemos a surtir líquido de frenos nuevo. Llenamos allí y volvemos a repetir el proceso. Suelta el purgador. Empieza a hacerle a la manigueta. Mira qué tanto se va bajando. Cuando ya está bajito, deja la manigueta presionada. No la vaya a soltar. Aprieta el purgador y suelta la manigueta. Y ya por tercero, volvemos a surtir otro tanto de líquido de frenos. Y le vamos a dar la última purgada. Porque aquí ya está saliendo líquido de frenos del nuevo. ¿Sí? Aquí ya está saliendo nuevo. Aquí vemos que ya se está yendo el que estaba un poquito más contaminado. Entonces, abrimos purgador, a la manigueta le hacemos sin que se baje del todo, ahí se bajó, listo, que va al mínimo sin soltar la manigueta, surtimos el último poquito de líquido de frenos, surtimos allí y cerramos el purgador, lo cerramos y ahí sí soltamos la manigueta. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, miren que la manigueta quedó frenando de una vez, miren, ¿sí? O sea que no quedó aire, no quedaron burbujas de aire en la manguera que, donde fluye el líquido de frenos, ¿no? De una vez quedó, miren, ahí ya está frenando. Entonces ya ese fue el cambio que se le hizo al líquido de frenos. Vamos a medirlo. Cojamos el medidor para saber cómo nos quedó. Aquí con esto que está viéndose aquí en la manguera, nos estamos dando cuenta que el que salió es nuevo. Entonces vamos a colocarle la pila y vamos a medir este que nos quedó aquí. Encendemos y ahí está, ¿sí? Sin humedad, líquido de frenos nuevo. Y ya, vamos a colocar la tapita, cerramos los tornillos, la tapita, y ya quitamos esa manguera y le ponemos el taponcito de protección, este de aquí. Y listo, amigos, esa es la mejor manera. Miren que aquí me cayeron unas goticas de líquido de frenos. Por eso es importante ponerle el trapito allí, porque pues no cayó sobre nada del tanque de la motocicleta, sino que quedaron ahí en ese trapito. Entonces, de esa manera es que usted puede estar revisando el líquido de frenos, cómo cambiarlo de una manera sencilla, muy simple. Recuerde el proceso, porque si usted cierra caliper con la manigueta afuera, entonces es posible que le entre aire. Entonces no lo vaya a hacer así, sino el proceso es como lo vimos en este momento. Bueno, amigos, entonces gracias por su apoyo. Espero que este video les sea útil. Es por mi seguridad
que estoy dejando un líquido de frenos bueno, sin nada de humedad, en buenas condiciones, para que el frenado sea más efectivo y espero que también sea útil para usted. Bueno, déjame tus comentarios, siempre queriendo hacer videos que sean útiles, que sean beneficiosos para ustedes, y esté revisando si se puede comprar un medidor, un tester de estos de la calidad como está el líquido de frenos, mucho mejor. Y si no, entonces hágalo máximo cada 6 meses y haga el cambio de líquido de frenos. Y sobre todo, si va a cambiar pastillas, cambie pastillas junto con el líquido de frenos y ya eventualmente ahí sí ya hace un lavado completo del caliper cuando sea necesario. Yo lavo caliper por ahí cada 8 meses más o menos hago un lavado de caliper. ¿Pero por qué? Porque estoy frecuentemente revisando en qué condiciones está el líquido de frenos. Bueno amigos, gracias por su apoyo, déjenme los comentarios y me dejas el me gusta. Espero que te suscribas a tu canal Motor Viajero y nos saludamos en la Feria de las Dos Ruedas. Saludos motero para todos.